Ser elemento de tránsito, amigas, amigos, implica ser una persona que en primer lugar tiene una autoridad, pero lo más esencial, ser elemento de tránsito implica responsabilidad, implica compromiso, implica solidaridad con las y los penjamenses y desde luego con toda la ciudadanía. Por ello, amigas, amigos, pues es un orgullo ser elemento de tránsito municipal. Y vean ustedes aquí a este elemento. Estos son los elementos de tránsito que hacen fuerte a una corporación, siempre, siempre con la capacidad y el espíritu de servicio. Dios bendiga a nuestros elementos de tránsito municipal. Y esta noble, esta actividad de ser tránsito municipal, amigas, amigos, que hoy en día hasta nuestras hermosas mujeres participan como oficiales de tránsito municipal. Y pues ellas le agregan un plus más a esta gran actividad. Pues como féminas que son, mucho más atentas, mucho más sensibles sobre todo al sentimiento ciudadano. Y vuelvo a reiterarlo, ser agente de tránsito municipal es un orgullo. Sin duda ninguna, una de las actividades que resultan muy importantes para ser tránsito municipal es el operativo denominado alcoholímetro y revisión de vehículos y motocicletas. En estos operativos, los elementos de tránsito municipal coadyuvan acciones con los elementos de la policía municipal. Y desde luego que estos operativos se llevan a cabo en diferentes puntos de la ciudad, con el fin, primeramente, de inhibir todas aquellas acciones que violen el reglamento de tránsito municipal. Esto es, por ejemplo, conducir vehículos de motor en estado de ebriedad. Asimismo también, conducir vehículos de motor sin contar con la licencia correspondiente o la documentación que acredite que el vehículo se encuentra en regla. A través de estos operativos, en muchas ocasiones se ha logrado detectar una buena cantidad de motocicletas, de automóviles, de camionetas con reporte de robo. Pero lo más importante, a través de estos operativos se pretende inhibir y se pretende disminuir el número de accidentes que se ocasionan al calor de una bebida embriagante. Y es ahí donde los elementos de tránsito municipal, pues, ponen todo su empeño a efecto de evitar situaciones desagradables a la ciudadanía. Pues pesadas, muy pesadas, pero también muy satisfactorias las labores que realiza un agente de tránsito municipal. Pues bien, en aquel año, el 2012, el evento, el Penjamense del Año, pues se integró como siempre por un jurado calificador que luego de analizar las propuestas que fueron puestas a su consideración, determinó que el penjamense del año 2012 fuera el señor José María Negrete. Entre las cualidades que destacaron para esta nominación, el jurado calificador, amigas, amigos, yo en lo particular, estuvimos realizando labores de
investigación, labores de estar checando a aquel hombre, a aquel tránsito municipal que, como pudimos observar, desde que iniciaba sus labores y hasta que éstas concluían, era todo un efectivo servidor público. Sin que él se diera cuenta, lo estuvimos vigilando y pudimos constatar que José María Negrete entregaba cuerpo, alma y corazón al ejercicio de sus funciones. Siempre vimos en él una sonrisa, siempre pudimos apreciar un buen trato hacia la ciudadanía. En la semana que duró esta observación, jamás vimos un mal gesto, ni tampoco vimos ninguno, absolutamente ninguno, de aquellos actos que avergüenzan a un servidor público. Todo lo contrario, reitero, José María Negrete realizaba sus labores poniéndole ese énfasis que solamente quienes hacen su trabajo de todo corazón lo pueden llevar a cabo. Esas cualidades, pues, llevaron al jurado calificador a determinar que José María Negrete fuera el penjamense del año 2012. José María Álvarez Negrete, el penjamense del año 2012, recibe la estatuilla Hidalgo, Padre de la Patria, de manos del presidente municipal, licenciado Eduardo Luna Elizárraraz. Felicidades, felicidades a José María Álvarez Negrete, el penjamense del año 2012. Buenas noches, para mí fue un gran orgullo ser agente de tránsito y ser el penjamense del año 2012. Y aún así estoy trabajando en mi negocio en particular y siento un orgullo de ser penjamense.